chicas, hola chicos. Bueno, pues ya os he grabado un vídeo anterior y bueno, me vais a ver con este look, pero estoy grabando todo lo que puedo. El labial que llevo es un retromate. Me cuesta mucho decir esto, lo veis vosotros. Me cuesta un montón decirlo. Y es uno de los últimos que cogí en el último pedido de MAC, que hace no tanto que ha subido, y es un retromate, pero es súper cómodo de llevar. No tiene nada que ver con el Ruby Woo. Muy cómodo. Incluso con el Ruby Woo siempre llevo el Prepa Prime debajo, pero con este no me hace falta para nada. Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo un abriendo paquete de Primor. Bueno, ya sabéis que periódicamente hago compritas a Primor. Y en este caso son unas compras diferentes, unas compras más especiales. No lo de siempre de reponer, aunque creo que algo sí que viene de reponer. Y me han venido en dos paquetes, así que vamos a abrir el primer paquete. Pues este, como veis, no pesa mucho, así que debe venir más lleno el otro. El abre fácil que mandan ahora me encanta. No nos dejamos las uñas, a pesar que después le ponen ahí celofán, una cinta de estas transparentes y fastidian lo que es el abre fácil. Pero bueno, supongo que lo hacen por seguridad, así que aún así es más fácil de abrir que las anteriores. Bueno, pues las cajas vienen ahora mucho mejor, han cambiado las cajas y vienen mucho más seguras. Como siempre, facturita que no vale de nada. Mucho, mucho, mucho papel. Ya no meten en los últimos paquetes, ya no me han metido plástico. O sea que genial. Y viene así. Esta vez no se han olvidado de las chuches, que ya las he visto ahí. Que la última vez no me habían mandado chuches. Pues os cuento, esta parte del pedido, aparte del Avance Génifique de Lancôme, que lo necesitaba hace no mucho. Habéis visto ya unas compras de Paco Perfumería en que me cogía también este serum concentrado, que me va súper bien y quería tenerlo en reposición. No quiero que me vuelva a fatal. Y como esto fluctúa muchísimo de precio y hay veces que está terriblemente caro, pues me he cogido otro para tenerlo. Igual es que no me apetece nada abrirlo y ando con el que tengo. Pues me traigo ese neceser siempre con el Avance Night Repair de Estée Lauder y este de Lancôme. Me lo llevo si vengo a pasar unos días al piso, me lo llevo, y si voy a la casa, me lo llevo. Pero no me apetece tener dos abiertos porque van a durar demasiado y entonces no quiero que se me estropeen. Aparte, ya os digo que es un producto muy caro, igual que el Avance Night Repair. Bueno, pues en este caso sí se justifica el precio con la calidad, porque es impresionante. Este es para mí, junto con el Avance Night Repair, los mejores serums sin ningún lugar a dudas. Este para la mañana y el de Estée Lauder para la noche. Para mí es lo mío. Creo que no voy a salvo esos productos de Ordinary que tienen unos ácidos especiales que para ayudar un poco a la piel mayor, que necesitamos de ese tipo de ácidos, salvo eso, que lo vaya intercalando con esos serums, pero estos no voy a comprar más serums de ninguna marca porque salvo que alguien me diga que es un auténtico milagro, porque no me vale la pena, porque siempre vuelvo a estos. Así que para tener, para reponer, este. Y luego, el hecho de haber hecho este pedido de estas cosas, viendo un vídeo de Piedad, tiene su canal, se llama En mi tocador, os lo dejo abajo para que lo piquéis y vayáis a verlo. Pues yo la sigo habitualmente y he visto el cambio que ha ido haciendo su piel. Y en el último vídeo, en uno de los últimos vídeos que vi, sacó estos productos y dijo que son estos los que le están haciendo, bueno, los que le están mejorando la piel. Y me llamó mucho la atención y quise probarlos. Bueno, pues se trata de un limpiador hidratante, son todos de la marca CeraVe, y se trata de un limpiador hidratante para piel normal a seca
y no tiene perfume. Dice, limpia e hidrata respetando la barrera protectora de la piel, del rostro y cuerpo, con tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Es enorme, este tarro es enorme. Trae 473 mililitros. Y pesa. Bueno, y luego, en la misma marca, una loción hidratante, también para piel normal a seca, con un factor de protección del 25, y que dice, hidrata durante todo el día y ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel, con tres ceramidas esenciales, niacinamida, que no sé qué es, y ácido hialurónico. Y esta trae 52 mililitros. Tiene unos pesos parecidos a Benefit, que nunca son justos. Y veis, 52 mililitros. Bueno, pues vamos a verlo. Es un tubito. Es un tubito con pan. Con el dispensador en forma de pan. Y bueno, ya os contaré, os iré contando cómo van, porque realmente a esta chica le vi un cambio tremendo en la piel. Y una crema reparadora, también de la misma marca, CeraVe, de reparador para el contorno de los ojos, que a mí me hace mucha falta. Y dice lo mismo, contiene tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico. Y este trae 14 mililitros. No 15 como todos, 14. Y es un tubito, pero con este aplicador finito, que me gusta. Este aplicador finito también me gusta. Bueno, pues los probaremos y os digo. Y luego en esta cajita me trae una muestrita muy pequeñita del Avance Genifique. Y las chuches, que esta vez son como palitos, no son los ositos ya. Y vamos a la siguiente caja, que esta pesa ya un poquito más, pero no mucho tampoco. Vuelve a traer el abre fácil, esta vez, ay sí, con el celito, pero que es fácil de quitar. Vuelve a traer mucho papel. También trae chuches. Y viene así. Saco y os enseño. Bueno, tengo esto todo lleno de cajas ahí en el pasillo, que las voy sacando para el pasillo, todo lleno de cajas, porque con los vídeos que os he grabado he sacado un montón de residuos. Bueno, pues os enseño. Lo primero que fue lo que fui a buscar es la reposición del exfoliante de Cupuasú. El que tenía aquí lo acabé, que os lo enseñé, os lo tengo para enseñar en productos acabados, y me cogí uno, pero no quiero andarlo llevando de la casa al piso, así que me lo llevé para allá y ahora voy a dejar este aquí. Ya sabéis, es mi exfoliante de cuerpo que no lo cambio por nada. Es muy, muy rico y tiene un precio excelente porque tiene 200 mililitros y esto da para muchísimo. Bueno, luego esto fui a buscar hidratantes de manos y de pies. Y las quiero, no de aplicar crema, no quiero de esas que sueltan luego pellejitos, sino calcetín. Así que estos vienen muy bien, están muy bien. Ya he probado alguna y me han gustado mucho. Así que me he cogido 5 para ir haciendo. Me va muy bien. Yo en los pies llevo muy mal el aplicar cremas, porque tienen que ser cremas muy nutritivas, porque suelo tener los pies muy, muy secos. Todavía peor que el rostro, los pies son algo exagerado y nunca los tengo bien, y estas me van muy bien. No soporto aplicar cremas porque luego siento los pies grasos y se me mueven dentro de los calcetines o de las botas o lo que sea,
y no lo puedo soportar. Aparte de que, bueno, a raíz del accidente que tuve, donde rompí, ya sabéis, la cadera, el fémur y toda aquella cantera que hice, pues he cogido miedo a resbalar. Y la verdad que ando con muchísimo cuidado. Se me quedó una fobia al suelo mojado. O sea, salgo a la calle y si está mojado el suelo, voy aterrorizada, pero realmente aterrorizada. Me ha quedado un poquito una obsesión que espero que con el tiempo la supere. Y bueno, pues me van muy bien estos calcetines, me los pongo mientras ceno y luego mientras veo algún vídeo o lo que sea, y me están yendo bastante bien. Así que, pues había cogido unos que me gustaron muchísimo, que os los había enseñado y no los he vuelto a encontrar. Así que esta vez me he cogido estos que había probado uno y me había gustado. Y luego, de manos, aunque las manos sí que no me cuesta nada hidratarlas y las llevo normalmente bien, en invierno me encanta. Bueno, pues utilizar también, y al mismo tiempo que pongo la de los pies, luego pongo la de las manos. Y también me he cogido 5. Son, como veis, son muy baratas, están muy bien, y son las dos de la misma marca, Billing Pop. Bueno, pues os dejo los links abajo por si os interesan, porque a veces no es fácil encontrarlas en Primor. Y también me cogí una máscara, esta vez Peel Off, de limpieza de poros y que al mismo tiempo ilumina la piel, y es de oro, y a mí todo lo que viene con extracto de oro y demás me suele ir muy bien, así que tengo ganas de probarla. No me gusta tanto, me gustan más las de tissú, aunque suelen ser más efectivas estas, pero bueno, pues esta, como además es peel off, luego se seca y se levanta, pues bueno, pues no me importa tanto y tenía ganas de probarla. Luego he ido, ya sabéis que me gusta lo de maderas de Oriente, y me he cogido un colorete. Que los coloretes vienen así pequeñitos, los polvos vienen grandes, que os los enseñé en otras compras anteriores, y los coloretes vienen así en pequeñito. Tiene un color muy suave, queda muy bonito en la mejilla, yo ya lo tuve. Huele, como siempre, a maderas de Oriente. Y es este. Como veis, es muy suave y queda muy bonito en la mejilla. Así que, pues este me encanta. Y como siempre, trae su plastiquito protector y su borlita para aplicarlo, aunque yo me lo aplico con la brocha. Y luego me cogí una cosa que no es habitual que yo compre, y es un champú en seco. Pero quería probar este porque he oído hablar de Batiste, que son geniales, que son fantásticos, que no manchan el pelo y demás. A mí me suele quedar apelmazado el pelo. Yo, de todas formas, me lavo el pelo todos los días, con lo cual no es algo que necesite. Y me lo lavo todos los días porque es tan finito que cuando me levanto parezco un gremlin. Ya os lo tengo dicho otras veces que os ha hecho mucha gracia, pero parezco tal cual un gremlin. Con mi pirámide ahí y todo pues aplastado, todo. Entonces, quiero probar si cuando, sobre todo cuando duermo una siesta, porque después a la mañana no lo necesito, porque lo lavo sí o sí, pero si cuando me duermo una siesta el fin de semana, que a lo mejor me he duchado a la mañana y me duermo una siesta, y si es una siestecilla un poco, no de 10 minutos, pues me levanto otra vez con el pelo hecho una pena. Y quiero probar si esto me lo soluciona. Pero no sé, no tengo mucha fe. Si no me hace nada, se lo regalaré a mi nuera, que seguramente le saca más partido que yo. Y luego me cogí unas cuantas chorraditas. La primera, que es así, no es tan chorrada porque tiene su uso, es de Puterful, que tiene cosas muy simpáticas. Es este marranito, que realmente es una memoria USB. Pero me parece simpaticísimo para tenerlo encima de mi despacho de aquí, de casa, no el del trabajo, porque no me parece serio, pero es súper bonito. Y es un cerdito alado. Y aquí atrás tiene lo que es la memoria USB, que es una memoria considerable, de 32 gigas. Y que para no perderla, tiene esto. Pues mira, me parece muy bonito para tenerlo allí y utilizarlo siempre que lo necesite, que yo uso mucho este tipo de cosas para llevarlas desde casa al despacho, desde el despacho a casa. Lo que me llama la atención es que aquí dentro viene esto, pero yo no le encuentro dónde poner esto.
porque realmente el cerdito no tiene ningún hueco para colocarle esto. Ah, sí. Sí, es que es un cerdito unicornio. Sería para poner así, pero se despegó. Pero no me importa porque yo lo quiero sin el cuernito, que no me gusta el cuerno. Y me parece buenísimo, una chorrada, pero muy buena. Y me cogí algo que parecía un poquito más grande, pero yo lo quería pequeñito. También este es de Tai and Jong, que hace así cosas muy monas. Y es un neceser de plasticucho, pero muy mono. Y yo lo quiero simplemente para llevar en el bolso, cuando llevo los bolsos pequeños, los polvitos que llevo para retocar, que a veces son más pequeños, pero aún así este coge, y el labial que lleve ese día, que es lo único que yo me suelo retocar. Hay veces que voy con un neceser con un montón de cosas, y eso es lo único que suelo retocar. Así que, mirad, monísimo. Y luego me cogí otro cerdito. Como veis, me encantan los cerditos. Me cogí otro cerdito, que es una bolsa para llevar en el bolso, que la que llevo siempre está bastante fea. Y es, bueno, pues una bolsa de tela para hacer, para cargar lo que necesites en cada momento, sobre todo para el momento de la compra, y no tener que usar bolsas de plástico. Y como veis, se recoge muy fácilmente, porque hay algunas que tienes que envolverlas de una forma muy especial para que te quepan en el, bueno, pues en el envase. Y esta no, esta se cierra súper facilito, y ahí la tenemos. Y como veis, queda, es muy pequeñita para cualquier bolso. Y me dejaba atrás un espejo que lo vi muy bonito. ¿Sabéis que os he enseñado en la serie de paletas de Zoeva? Os he enseñado el espejito cuadrado, que era este, y que os he dicho que me gusta muchísimo. Bueno, pues he visto que en Putterful, también en la serie esta del cerdidonio, cerdiconio, también tenían un espejo de este estilo. Y me gustan muchísimo los espejos. Así que, ahí está, tiene un tacto muy agradable, muy muy agradable, es como si fuera goma, pero no es goma. Espero que no sea de esos que se pringuen todos. Dice, más vale llegar tarde que llegar sin maquillar. Está muy bien. Y al igual que el de Zoeva, sí, sí, al igual que el de Zoeva, que os decía que el de Zoeva no es un espejo normal, sino que tiene un poquito de aumento, pero muy poco. Y este lo mismo, está exactamente igual. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pues además de las chuches, Primor me manda la colonia Mi Way de Giorgio Armani, el perfume. Y me manda una cosa también de Putterful, creo, por los colores de Putterful, pero que no sé qué es, no tengo ni idea. Dice, lo importante está en el interior, Putterful. Y no sé qué es. Entiendo que es uno de aquellos monederitos antiguos que había para moneda pequeña, pero por aquí se te va. Yo creo que ahí no lo sujeta bien. No sé. Bueno, no sé. No sé qué es. En fin. Bueno, pues estas son las cositas que pedí a Primor. Y las cositas que ellos me mandaron. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis visto alguna cosa interesante, y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos, y seguimos portándonos bien, no nos queda más remedio. ¡Chao, chao!